And let's now go on with our next award winning winner. And this is a lawyer which have been here before. And now this is, well, we're coming to an end, but we want first give this award to a very special person. He has a law firm who, which is, it stands out as a team, an international law firm that it's expert that provides companies with an appropriate legal platform that facilitates in tax integration, optimization, and international investments. The European Legal Award 2021 in commercial law goes to Advocatis Advocats Associés. And receiving the award, Jean-Manuel López, the CEO. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes à Paris, donc le français s'impose au moins pour commencer. Je voudrais avant tout féliciter l'organisation qui, comme toujours, est exceptionnelle dans ce lieu merveilleux qu'est le Ritz de Paris. A partir de ahora, hablaré un poco en español, porque está organizado por España, por empresas españolas, que son pocas las que dan awards en el mundo. No vamos a dejar que la parte inglesa o la parte francesa, que es menor también, lleve siempre la ventaja del idioma. Así que estoy de verdad por defender nuestro idioma. Cuando voy a Inglaterra, trato de hablar inglés. Cuando los ingleses vienen a España o a Francia, que traten de hablar o francés o español. Eso es una balanza. Somos abogados, necesitamos esta balanza. Entonces, a partir de ahora, muchas gracias por este premio, estoy muy honrado. Advocatis ha surgido de una idea que tuve hace años, que era, más que nada, de facilitar la integración y la inversión de empresas por Europa y por el mundo. A partir de ahí, como tuvimos hoy un premio que protege a los animales, yo tengo ganas de lanzar un movimiento en esta tribuna que sería de protegernos contra los animales políticos que tenemos. En efecto, a nivel fiscal me entiendo, lo demás no nos interesa. Tenemos unos políticos que malgastan nuestro dinero y para compensar esos malos gastos, ¿qué hacen? Suben impuestos. No, yo estoy por un país, por una organización europea. Además, hay hoy día una asociación europea que trata de crear unas leyes europeas que se apliquen a la fiscalidad. Tenemos que tener impuestos aceptables, bajos, que la gente disfrute de su dinero y haga lo que quiera con él. Para eso me peleo y el movimiento, tengo casi ganas de llamarle y utilizaré un nombre inglés para acabar, Robin Hood de la fiscalidad. Buenas noches y gracias a todos.